porque hay unos lazos afectivos. Chávez se comporta menos como un presidente y más como un redentor, menos como un candidato y más como un predicador. De hecho, en los últimos meses hemos visto las puestas en escena del presidente Chávez, las hemos visto muy asociadas a los factores religiosos, al discurso religioso, acentuando el perfil de bueno, de humanitario del presidente Chávez. Y frente a eso, la gente disculpa sus errores y señala a otros como responsables. Visto así, es un candidato imbatible. Por eso es que la denuncia no la afecta significativamente. Por eso es que la falta de soluciones, el agravamiento de algunos problemas, no la afecta dramáticamente como podía afectar a otros. Es un candidato imbatible, visto así. Es un candidato vulnerable.